Elena y estás en el canal Elena Crochet. Vamos a realizar esta bufanda, yo la tengo hecha y lo que voy a haceros es una muestra para que veáis la puntada que he utilizado. ¿Vale? Cómo hacer los flequitos. Es muy sencillito. Voy a hacer una muestra más pequeñita, pero os doy medida de mi bufanda. El tamaño de mi bufanda es de 1,70 de largo por el ancho, que creo que eran 26 centímetros. Os lo vuelvo a medir, 26 o 27. Sin contar la puntada del borde, que hemos hecho una vuelta en punto bajo en todo el filo. Sin contar son 29, perdón. O sea, en total son 30 centímetros de ancho, 170 de largo. ¿Vale? Y empezaremos haciendo estos tres motivos y después un cuarto motivo que repetiremos todo el largo hasta finalizar en el otro extremo con el mismo motivo que empezamos. Luego realizaremos los flequitos que tenemos aquí. El material que necesitamos son aproximadamente 350 gramos de una lana de grosor 3,5-4 y lo vamos a trabajar con una agujita del número 4. Los tonos, los que queráis. Yo estoy haciendo juego del jersey que hice en celeste, entonces estoy utilizando estos tonos. Hicimos unos mitones en el vídeo anterior en esos mismos tonos. Os pongo el enlace arriba de los mitones y vamos a empezar haciendo el motivo. Estaremos realizando este motivo primero y lo primero que tendremos que hacer será una vuelta entera en punto bajo. Esta vuelta la vamos a hacer directamente montando los puntos. Yo voy a hacer una muestra con 24 puntos. Los puntos que tenemos que utilizar para todos los motivos tienen que ser múltiplos de 12. ¿Vale? Yo, como voy a hacerlo más pequeñito, os voy a hacer un trocito así, para como la mitad de la bufanda, para mostraros la puntada, pero tened en cuenta que si yo voy a montar 24, serían 48 para hacer el doble, para hacer el ancho que yo he hecho. Pues empezamos la primera vuelta en punto bajo, toda entera de ese tono, sería este tonito. ¿Vale? Entonces repito cómo comienzo haciendo el punto directamente para las que no sois nuevas en el canal, porque ya me habéis visto trabajar las que me seguís. Me habéis visto trabajar esta puntada más veces, pero para las que vengan nuevas, lo repito. Hacemos un nudo de inicio, subimos con tres cadenas y nos vamos a esta primera cadena. Sacamos la hebra, la trabajamos sola y luego cerramos de dos en dos. Tenemos dos puntos ya, nos venimos aquí a la base, cogemos la espiguita entera, sacamos la cadena, cerramos esa cadena y cerramos luego de dos en dos. Y así tenemos que montar 24, la que quiera hacer el tamaño que yo tengo, 48. 48 puntos, ¿vale? Que yo voy a hacer una muestra más pequeñita, pero para tener 29 centímetros más o menos, depende del grosor de vuestra lana, pues 48 puntos. Cuando terminemos la vuelta, giramos el tejido y empezamos con la segunda vuelta. Tenemos nuestros 48 puntos y vamos a trabajar tres puntos. Medios puntos altos en este tono de base y sumamos un color, en mi caso celeste, y otros tres puntos en este. Todo el patrón así. Entonces vamos a subir con una cadena, empezamos a trabajar los tres primeros. Uno, dos y el tercero. Lo dejamos ahí y sumamos. Bueno, vamos a hacer estas dos cadenas. Ya hemos hecho un medio punto alto sin terminar y sumamos el color que vamos a utilizar. Nos vamos llevando los dos tonos de debajo para esconder las hebras y hacemos lo mismo, 1, 2
Y en el tercero, que lo hacemos a media, dejamos ese color, retomamos el que teníamos. Y lo pasamos. Seguimos llevándonos todas las hebras aquí debajo. Y volvemos a hacer tres. Uno, dos. En el tercero lo dejamos a media. Apartamos ese tono. Y de nuevo cambiamos el tono. Pues así toda la vuelta. Tres en un color y tres en otro. Dos. Y tres. Lo dejo ahí a media. Cojo el otro tono. Cambio. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Me dejo el tono. Y cambio. Me voy llevando siempre el tono que voy dejando para luego poderlo utilizar. Dos y tres. Cambio. Uno. Dos. El tercero siempre lo dejamos aquí a media, para poder sumar el color. Y tres. Y acabaremos con este tono azulito. Uno. Dos. Mira, en la siguiente vuelta se va a trabajar igual, pero con los colores al contrario. Entonces, si hemos terminado con el azul, tenemos que empezar con el camel. Así que vamos a hacer en este último ya el cambio de color para tener ya el camel preparado. Aquí en este último hacemos a media, dejamos y retomamos el otro tono. Giramos, ya lo tenemos preparado para la siguiente vuelta. Subimos con una cadena, nos traemos la lanita para ir llevándola. Y hacemos los tres primeros en el tono contrario de lo que tenemos abajo. Ahí dejo en espera y cambio. ¿Veis? Ahora me coincide al contrario el tono. Y vamos haciendo de nuevo. Esta vuelta son 3 y 3. Igual que la anterior. Lo dejo, cambio, uno, dos, y en el tercero hago a media, dejo, cambio. Vamos a continuar así toda la vuelta. Y estoy en los tres últimos y tengo que volver a hacer. Para la siguiente vuelta me tiene que coincidir al contrario del color. Así que aquí ya preparo para hacer el cambio. No lo termino y cambio. Termino con el cambio. Giramos. Repetimos de nuevo lo mismo, pero con el color diferente, contrario al que tenemos. Teníamos abajo tres azules y ahora vamos a hacer tres camel. Uno, dos. Y en el tercero hacemos el cambio. Y en el tercero hacemos el cambio. Siempre vamos a trabajar cada greca, cada motivo va a llevar dos tonos.
Entonces no es difícil de manejar porque nos vamos dejando una hebra a un lado, otra hebra, yo por ejemplo me dejo esta hebra en la parte de detrás, perdón, y la otra me la voy dejando como en la parte de delante. Y así no se me va liando. Aquí hago el cambio, veis, me lo dejo ahí detrás, me cojo la que tengo delante, cambio. Voy a terminar ya esta hilera y tenemos que hacer una hilera más y habríamos terminado el primer motivo de la bufanda. Lo llevo delante. Dos y tres, vuelvo a cambiar. Uno, dos. Y aquí hago directamente el cambio porque la última vuelta es como la que empezamos, en el tono de base. Entonces hago ahí, no termino y cambio. Y giramos. Este tono ya no lo vamos a volver a utilizar. Lo podemos cortar y retirar. Pero lo vamos a ir escondiendo. Lo seguimos escondiendo. Toda la fila en este tono. Y así tenemos nuestro primer motivo terminado. ¿Veis este de aquí? Pues bueno, yo tengo 24, yo en la bufanda he montado el doble, 48. Vamos a pasar a hacer este siguiente. Entonces yo este último punto me lo he dejado sin hacer para hacer la transición de color en el tono gris. Y haremos una hilera entera, la siguiente vuelta será en ese tono. Entonces aquí preparo mi lana, hago este último punto a media y paso el tono que voy a utilizar en la siguiente greca o motivo. Estiro ahí un poquito, hago una cadena y giro. Cortamos esa hebra ya, el tono ya lo tenemos que retirar. Y el siguiente motivo va en tono gris y un beige más clarito. ¿Veis? Entonces, me lo preparo por aquí cerquita, quito el otro. Y esta primera vuelta, mira, aquí, si queréis, para garantizarnos más aún que no se va a perder no se nos va a ir punto ni nada. Vamos a hacerle ahí un par de nuditos. Y bueno, tenéis la opción de ir dejando las hebras aquí y en la última vuelta que se le hace en punto bajo, esconderla o esconderla directamente. Como veáis que se os va a notar menos. Yo me las voy llevando aquí detrás. Pues esta hilera es entera en este tono, en medio punto alto. Los 48 puntos. Completamos los 48 puntos. Ahí no tenemos que hacer cambio porque los tres primeros siguen siendo del tono gris. Entonces ahí subimos una cadena y hacemos los tres primeros en este mismo tono. En el tercero lo dejamos a media y preparamos la lana que vamos a incorporar
y de nuevo 3 puntos. Este patrón es muy similar al anterior, únicamente la diferencia va a ser que vamos a trabajar sobre el mismo tono en la siguiente vuelta. Aquí me lo tendría que haber dejado a media, así que tenemos que hacer el cambio. Me dejo la lana ahí detrás y me cojo el otro tono, lo cambio. De nuevo 3. En el tercero, dejo la lana y cambio. Me queda ahí la colita que hay que seguir escondiendo. Uno, dos, y en el tercero cambio. ¿Vale? La vuelta entera así. En la siguiente vuelta tenemos que montar los mismos tonos encima de lo que tenemos debajo. Entonces no cambio el color directamente, hago una cadena y trabajo el mismo tono. Perdón, porque no me la hebra no la tenemos que llevar, porque si no, fijaros que ahora me ha pasado eso, que no la tenía a mano para hacer el cambio. Entonces, no la tenemos que llevar. Uno, dos, y en el tercero dejo esa y cojo la otra. Hago el cambio. Y repito 3 en gris. En este dibujo montamos el mismo tono. ¿Veis? Debajo tengo beige. Y sigo haciendo el beige. Aquí tiene que haber hecho el cambio. Hago el cambio y continúo. Seguimos así la vuelta entera. Terminamos la vuelta, tenemos como unos cuadraditos, ¿veis? La siguiente vuelta, que sería ya la última, es entera en tono gris. Con lo cual, aquí ya retiramos ese tono. Una cosa antes de hacer esta vuelta. Mirad, yo como os estoy haciendo una muestra, me ha coincidido que aquí acaba en este tono. Lo ideal es que acabe igual que empieza, para que se nos queden enmarcados los cuadritos. ¿Veis? De hecho, yo aquí lo tengo así. Así que en realidad no tengo 48, tengo 51 puntos. Tenéis que sumarle 3 puntos al patrón. O restarle 3 puntos al patrón, para que nos coincida que esta greca quede bien. En el caso de la anterior, pues también igualmente nos vendría bien, así que perdona por este fallo, porque es verdad que fijaros que también si hubiera sumado aquí 3 puntos a los 24, terminaría igual que empiezo. No he calculado yo eso bien para haceros la muestra. Entonces, rectifico. La bufanda está hecha no con 48 puntos, está hecha con 3 puntos más, 51, o 3 puntos más o 3 puntos menos. Vale, pues la última vuelta, perdón por el fallo, podría volver a grabar, pero es que no tengo tiempo, lo siento. Bueno, empezamos. Esta vuelta sería toda la vuelta en este tono, en el gris.
Segundo motivo de nuestra bufanda, acabado. ¿Vale? Aquí me dejo el último punto a medias porque tenemos que hacer el cambio. ¿Veis? Esto iría así. Y haremos una vuelta entera en la siguiente vuelta en el tono clarito. Haremos combinación del clarito y el celeste. Vamos a empezar, vamos a adelantar haciendo esa primera vuelta en el tono clarito y ahora os explico cómo sería el siguiente motivo. Aquí hago el cambio. Hago ahí una cadena para asegurarme. Giro. Vamos a retirar el tono. Vuelvo a hacer lo que hice antes. Venga, y esta primera vuelta nos llevamos la hebra. La haremos entera en este color. Terminamos la vuelta en este tono y giramos. Y empezamos con el mismo tono haciendo los dos primeros puntos. Uno, y en el segundo hacemos el cambio antes de acabarlo. Y en azulito vamos a hacer cuatro puntos. Dos, tres, en el cuarto, en el último punto siempre dejamos a media, retomamos el otro tono y cambiamos. Esta vuelta se hace haciendo dos en el tono claro. Y cuatro en el tono azul o celeste. Dos. Tres. Y cuatro. El cuarto lo dejo en espera. Y termino ahí. Hago dos, cambio y hago cuatro. Cambio. Y hago dos. Cambio. Y hago los últimos cuatro que me quedan. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Giramos. Mira, en la siguiente vuelta nos tienen que quedar los dos puntos claritos en medio de los cuatro celestes. Entonces, yo tengo aquí cuatro puntos, haré el primero en celeste, los dos de medio en clarito y luego volveré a hacer cuatro en celeste. Os lo digo por si tenéis más o menos puntos. El motivo es simplemente tener esa idea, que los claros, los dos claritos, vuelve a repetirse el patrón de 2 y 4, pero los dos claritos nos tienen que quedar aquí en el centro. Entonces hago 1, me traigo la hebra y ahí no lo termino porque tengo que hacer ya el cambio. Hago esos dos que van en el centro
y vuelvo a cambiar. Y ahora irían los cuatro, igual que la vuelta anterior, pero los estamos ubicando diferente. Tres y el cuarto lo dejo a medias y cambio. Y vuelvo a hacer dos en claro. Dejo en espera y cambio. Y vuelvo a hacer cuatro. Vuelvo a cambiar. Y vuelvo a hacerlo. ¿Veis? De esta forma nos van quedando los dos claros en el centro. ¿Vale? Vamos a repetir así hasta el final. Y aquí al final a mí me coincide, pues he hecho estos dos de en medio. Vale, pues me quedan tres puntos. Los hago uno, dos, y en el tercero, como la siguiente vuelta va en el tono beige, preparo para cambiar y cambio. Y giro. Esta siguiente vuelta es la última, así que corto ese color, subo una cadena, me llevo para esconder y hago todos los puntos en el tono claro. Hemos hecho la última vuelta entera en ese color. Vamos a ver cómo vamos. Ya tenemos un 2, 3, un 2, 3 dibujos hechos. Las tres grequitas ya las tenemos terminadas. A partir de aquí, trabajamos este punto, todo el largo. Bueno, si ya hemos dicho que es, me deja 8 medio por el cambio de color, ¿vale? Ahora lo retomo. Pues os voy a tomar medida para que sepáis más o menos lo que mide el dibujo. Y tenemos que tener en cuenta que si el dibujo mide 12 centímetros y tenemos que acabar con otro dibujo, son 12 y 12, 24. A 1,70 m que mide la bufanda, hay que restarle 24 centímetros y el resto es lo que vamos a trabajar repitiendo este motivo. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, pues toma esa referencia si queréis la misma medida. El dibujo son 12, terminamos con 12, 24 centímetros que le tenemos que restar a los 170. Lo que nos dé es lo que vamos a trabajar en este motivo. Que lo vamos a empezar en tono gris, una hilera entera en ese tono, en punto medio alto. Como no me atrevo, porque mirad lo que me queda de gris, no me atrevo, me vaya a quedar sin lana suficiente para explicaros. Yo voy a hacer la transición con el tono celeste, ¿vale? Voy a empezar por el tono que continúa, que tengo más lana de este tono. Bueno, una vez que tengamos una primera vuelta hecha en este tono que queremos, con el que queremos empezar, vamos a trabajar con dos tonos y aquí en el último tono, en el último punto, voy a hacer el cambio. Al nuevo color y giro. Y ahora vamos a ir trabajando en estos dos tonos de la siguiente forma. En este tono que hemos cambiado, vamos a hacer los dos primeros puntos. No lo termino y vuelvo a retomar el de la base, el tono con el que hemos empezado. Y en este tono celeste hago 10 puntos.
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y en el 10 cambia. Hago de nuevo dos. Uno y dos. Vuelvo a cambiar. Y vuelvo a hacer 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Vale. Tenemos 12 y 12. ¿Vale? Tenemos 2 y 10, 2 y 10. Por eso yo monté 24. Por eso aquí no me cuadra, porque me guié más por este patrón a la hora de hacer la muestra y contar los puntos que por este. Bueno, en el caso de que, como os dije en un principio, 48, era por esto, porque me coincidiera este patrón a la hora de enseñarlo mejor. Como os he dicho que 3 más, bueno, pues aquí tendríamos que hacer, al tener 3 más, para que aquí nos quede el dibujo completo, pues como he hecho 10, tengo que repetir 2 en el tono camel más 1 de nuevo en azul. Aunque ya no vuelva a tener 10 en azul, pero hay que continuar con el motivo, ¿vale? Bueno, pues giramos en la siguiente vuelta. Lo que tenemos que hacer es, me voy a poner bien las lanas para que no se me líen. Mirad, aquí vamos a ir en el color que hemos empezado. Vamos a ir disminuyendo puntos y en el color, disminuyendo, quiero decir el tono, no puntos. ¿Va? Vamos a ir disminuyendo tono que le vamos a ir sumando al otro tono que hemos puesto aquí. Entonces aquí tenemos 10. Nos vamos a comer 2 puntos a un lado y 2 puntos a otro, con lo cual estamos restando a los 10, 4. Nos tienen que quedar 6 azul. Esos 4 se los vamos a sumar a estos dos. Tendríamos estos dos últimos más estos dos primeros del otro tono. Y convertiríamos esto en 6. Acabaríamos teniendo 6 y 6. Mira, como ya directamente tengo que empezar aquí, quitando 2 de cada lado, aquí ya tengo que empezar con este tono. Así que hago el cambio antes de empezar la vuelta. Subo con una cadena y vamos a quitar de un lado y de otro 2 puntos. Entonces, de esos 10 que tenemos ahí abajo. Entonces, hacemos estos dos primero. Dejo. Y me tengo que dejar los dos últimos. Trabajo 1, 2, 3, 4. 5 y 6 cambio y veis, estos dos se los sumo al otro tono, le sumo esos dos, hago los dos que tengo ya he hecho abajo más otros dos que le sumo y que le estoy restando a la vez al otro color. Vuelvo a cambiar
y vuelvo a trabajar hasta dos antes. 3, 4, 5 y 6. Hago estos dos que le estoy quitando al tono azul, más otros dos que tengo aquí. Si siguiéramos con más puntos, pues tendría que hacer aún dos más, ¿vale? Como hemos hecho aquí. Bueno, pues aquí giramos y en este tono no lo voy a cambiar en esta vuelta porque es el que estoy creciendo el tono. Vuelvo a comerme dos del azul. Subo una cadena. Me traigo el otro tono siempre. Uno. Dos. Tres. Trabajo esos cuatro que tenía ya. Y le sumo dos, que le estoy restando al otro tono. Al otro tono, perdón. Retomo el tono y aquí me paro dos antes, así que tengo que hacer uno y dos nada más. Hago esos dos que me he dejado para sumárselo al tono beige. Sigo con mi tono beige, que es el que está creciendo, el otro está menguando de tono. ¿Vale? Continúo todos esos puntos más dos que le estoy restando al tono azul. Tengo que tener un 2, 3 aquí. Cambio. Hago estas dos antes, con lo cual solo tengo que hacer dos. Hago esos dos que me estoy comiendo del tono azul y que le estoy sumando al tono beige. Y así es como se va haciendo el dibujo. Aquí paro porque ya no tengo más puntos. Giro. Nuestro tono beige ya tenemos ahora mismo 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que ahora mismo tenemos el mismo patrón con el que hemos empezado. Pero en el tono contrario. Empezamos con 10 azul, 2 beige. Y hemos terminado con 10 beige, 2 azul. ¿Veis? Bueno, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tendríamos que hacer una vuelta entera en ese tono beige. Este tono azul. Ya lo puedo quitar. ¿Vale? Quitar. Lo voy a dejar ahí porque como esto es una muestra, pues lo voy a dejar ahí. Lo podéis esconder, ¿vale? Yo lo voy a dejar porque, bueno, como después lo voy a deshacer igualmente, esto es simplemente una muestra. Vamos a hacer como si empezáramos el patrón. Una vuelta entera en este tono del que tenemos más color, ¿vale? El que este ya lo hemos acabado. Sabemos que lo hemos acabado porque tenemos aquí los dos en la puntita de arriba. Y continuamos con este tono. Una vuelta entera. Igual que empezamos aquí haciendo con el azul, una vuelta entera. Cuando completemos la vuelta, hacemos igual que hicimos aquí. Es exactamente lo mismo. Este último punto lo hacemos añadiendo ya el tono que vayamos a con el que vayamos a continuar, otro diferente. Le podéis añadir los tonos que queráis, la cantidad de tonos que queráis. Y continuamos. Pues igual que empezamos, hacemos dos en el tono nuevo.
y 10 en el otro tono. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y en el 10 voy a cambiar al gris y hago dos. Hacemos solo dos. Uno y dos. Y de nuevo, 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y el último, y 10. Perdón, que no lo he cogido bien. Vale, giramos. ¿Ve? Es exactamente igual que cuando empezamos. Bueno, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Quitarle al tono grande y sumarle al tono pequeño. Con lo cual aquí hay que empezar quitando dos a cada lado. Vale, pues antes de eso, ya tenía que haber cambiado yo aquí el color. Para encontrarme que ya pueda empezar haciendo con el otro tono. Me voy llevando la hebra. Vamos a quitar estos dos primeros puntos. Uno y dos. Y trabajo hasta dos antes. Llevo 3, 4, 5 y 6. ¿Veis? Me dejo dos sin hacer. Cambio el color y los hago en el otro tono. Se lo estoy sumando al gris. Esos dos que acabo de quitar de ahí. Hago los dos que tengo en el centro. Más dos que le vuelvo a quitar al otro tono. Y vuelvo a hacer hasta dos antes. Tres, cuatro, cinco y seis. Hago esos dos últimos que me he dejado sin hacer en este tono, se los estoy sumando al gris más los dos que tengo abajo. Uno y dos. Giramos. Aquí no tengo que hacer cambio porque este color es el que me está creciendo y este es el que está bajando de tono. Así que hago los que me encuentro, que son cuatro, más dos que le estoy restando al otro tono,
Yo no me había traído la hebra, pero bueno. Cambiamos al color. Acordaros que tenéis que traeros la hebra. Y hacemos aquí 1 y 2. Me he dejado estos dos últimos que se los sumo al tono gris. Y estamos terminando de nuevo el patrón que tendremos que volver a repetir ahora. Con otro tono ya. He hecho todos los que tienen la base, más dos que le quito al otro color. Trabajo estos dos antes. Así que hago dos nada más. Y cambio, hago esos dos que me he dejado sin hacer en el otro tono. Y continúo con este tono que está creciendo. Vale. Pues hemos completado de nuevo el patrón, porque acabamos de terminar ya otro de los colores. ¿Veis? Hemos terminado otro color. ¿Qué haremos la siguiente vuelta? Repetir. Tenemos que volver a hacer en este tono que nos queda aquí una vuelta entera en ese tono. Hacemos la vuelta entera en ese tono y cuando volvamos a empezar la siguiente vuelta ya añadimos dos puntos del color que queramos meter. Por ejemplo, azul. Hacemos dos. Y seguimos con 10 de gris, 2 azul, 10 de gris. Y a la siguiente vamos quitándole al gris y sumándole al color nuevo. Es tan fácil como eso. Y queda muy mono. Yo he estado jugando con cuatro tonos. ¿Veis? Empecé aquí con un tono camel, continué con azulito, gris oscurito y luego pasé a un beige clarito. Y volví a repetir como había empezado. Con el tono camel, el azul, gris y el clarito. Así hasta completar el largo que yo he querido. ¿Vale? Bueno, pues ya lo que me falta por explicaros es que tenéis, una vez que hayáis terminado de hacer la bufanda entera, girar una vuelta entera por toda la bufanda en punto bajo en el tono que queráis. Yo se lo he hecho en el tonito este camel. Cuando hayamos hecho esa vuelta, ya nos faltará por hacer esto de ponerles unos flequitos. Pero antes de nada, yo he hecho también aquí como una puntada que queda, no sé cómo llamarla esto, la verdad. Os lo explico cómo se hace y así lo entenderéis mejor, ¿vale? De hecho, aquí una puntadita así que queda como más gordita, cada X punto para luego poder atar así de esta manera. Os voy a explicar. Esa puntada que lleva es como un picot gigante, ¿vale? Entonces empezamos ya cuando hayamos hecho la vuelta entera en punto bajo. Hacemos en un extremo y en el otro esto que voy a hacer yo aquí. Subo con tres cadenas. Me voy a la base de esta primera cadena. Hago un punto sin terminar. Me vuelvo a ir. Hago otro punto sin terminar. Me vuelvo a ir. Y hago otro punto sin terminar. Y ahora lo cierro. Y hago una, dos y tres cadenas. Y vuelvo a repetir. En la base de esta primera cadena, quizá aquí arribita, hago un punto sin terminar. Es un punto alto sin terminar, ¿veis? Dos y llevo el tercero. Hago tres más las cadenas que he hecho. Y ya lo cierro. Vale, pues aquí hago una cadena más y me voy al mismo punto con el que he empezado, donde he empezado el primer punto, y hago un punto deslizado. Voy a trabajar los siguientes cuatro puntos en punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Y subo igual. Tres cadenas y me voy a la base, hago uno, hago dos y hago tres.
lo cierro. Subo con tres cadenas y repito. Uno, dos y tres. Cierro una cadena, me voy al mismo sitio de donde he empezado a hacer ese punto y hago un punto, a ver si puedo, deslizado. Continúo haciendo los siguientes cuatro puntos en punto bajo. Uno, dos vaya que no entró bien tres y cuatro perdón que le doy a la cámara pues repetimos uno dos tres aquí como cuando hacemos el pico hacemos uno sin terminar dos y tres. Cierro. Hago una, dos y tres cadenas. ¿Veis? Justo encima. De esas tres cadenas me voy a la primera y repito. Perdón. Repito. Uno, dos y tres. Cierro una cadena, me vengo a la base y cierro. Y continúo los siguientes cuatro puntos en punto bajo. Dos, tres y cuatro. Aquí repetiría igual tres cadenas y vuelvo a hacer las burbujitas, que no sé cómo llamarlas. ¿Veis que se forman aquí? Bueno, pues para poner los flecos, lo que haremos es lo siguiente. Pasamos los flecos, como yo tengo aquí en este caso. Lo que pasa es que este se queda aquí encerrado. Ahora os explico dónde va. Tendremos que hacer esto primero, poner los flequitos. Bueno, pues cortamos las hebras, los voy a poner en otro color. Yo los he hecho en el mismo tono, ¿vale? Lo único que luego he anudado con el tono celeste, he ido amarrando, ¿veis? Los que quedan gorditos. Vale. Como tengo aquí enganchado la hebra y no quiero cortar más, os voy a hacer esos flequitos en otro tono. Cogemos algo que nos venga bien de largo para hacer flecos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo. Cortamos ahí. Sacamos. Y los flecos irían aquí, aquí, ¿vale? En medio. En los cuatro puntos que nos van quedando, ahí es donde irían nuestros flecos. Tengo que coger una agujita más gordita. Vale. Entonces nos metemos aquí en medio. Sacamos todo. Aún más gordita tiene que haber cogido la aguja, ¿eh? Y sacamos todo. Vale, pues ajustamos ahí bien, ¿veis? Aquí cortamos y además emparejamos. Y lo mismo haremos en cada espacio entre 4 y 4. A la vez vamos a meter en los huecos, esto mismo que yo he metido aquí, lo meto también en estos huecos que nos quedan. ¿Veis? Aquí y aquí. ¿Vale? Yo tendría aquí más dibujitos de estos que sobresalen. Bueno, pues lo que haremos es, cuando ya tengamos
los flecos aquí y en el centro, estos de aquí más el de centro, es lo que va, montamos, montamos y anudamos con otro colorcito. ¿Veis como yo tengo aquí? Simplemente damos vuelta a vuelta y anudamos con otro color para que se vea. Entonces, va, nos va a ir quedando siempre uno que no nos va, que nos queda como suelto, ¿veis? Aquí hacemos estos dos, nos queda aquí uno suelto, un flequito suelto que no va anudado con nada. Luego tenemos este, el que va en medio, y otro gordito aquí. Esos tres van, luego va otro sin nada, y así. ¿Vale? Solo es eso, esto es optativo, si queréis dejarle fleco nada más. Pero queda, la verdad que queda como más llamativo de esta forma. Y el tutorial de hoy, me he puesto mis mitones a juego, ¿veis? Antes he estado trabajando con los otros. Esto es que, como os comenté en el vídeo anterior, que los he repetido, pero los he regalado ya otra vez, estos primeros que hice me quedaron un poquito grandes. Os pongo el enlace del vídeo anterior, que es donde vais a ver el tamaño que he vuelto a hacer en estos tonos así tan chulos. Podéis hacer la mezcla que queráis, que ya es más pequeñito y queda más adaptado a la mano. ¿Vale? Pues ya tenemos nuestro juego de bufanda y mitones. El gorrito lo haremos también. Y nos vemos prontito. Bueno, en el siguiente vídeo, no sé si directamente os voy a hacer el vídeo o otra cosa, porque tengo un par de cosas que estoy deseando enseñaros, que las tengo ya empezadas. Y igual lo del gorro lo dejo para un poco más adelante, ¿vale? No lo sé. Ya lo vamos viendo sobre la marcha. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.